Bon vespre a totes i tots els que ens esteu sentint en directe i a les que ens sentireu després, que ens consta que hi ha bastanta gent que ho sent en alt, i ho veu, ho visiona en altres moments. Estamos en la sesión número 10 de este curso 2020-2021 del Doctorado Picasso, que es la segunda edición. Y hoy la llevarán a cabo Irene Alcubilla y Ager Pérez Casanovas y se llama Picasso en escena, potencias performativas y escenografías contemporáneas. Una sesión muy deseada puesto que hace eso de poner ese reto, toma el reto de poner al día las escenografías picasianas y ver cuál es su potencia como dispositivo para generar otras propuestas, ¿no? Os doy enormemente las gracias a Irene y a Ager de haber aceptado el reto y trabajar juntas, que eso es lo que más nos gusta, que se creen sinergias creativas en torno a Picasso y esa es una de las voluntades de este doctorado. Ager Pérez Casanovas, ya la conocéis muchas de vosotras, ella es docente e investigadora predoctoral en el Departamento de Filosofía de la Autónoma. Está en el doctorado Picasso desde el principio, no solo como doctoranda, sino también como sujeta pensante, sujeto pensante de lo que podría ser un planteamiento de Picasso en el siglo XXI en un programa académico. Gracias también por eso, Ager. Y además colabora con proyectos del Museo Picasso de Barcelona. Ager y Irene son amigas. Eso también es algo muy picasiano. Sabemos que Picasso trabajaba, que para él la amistad es una matriz creativa. Eso ha pasado aquí, eso pasará aquí hoy. Han trabajado juntas para la clase o la conversación, o como queramos llamarle, de hoy. Y ella nos presentará a Irene porque la conoce muy bien. Así que Ager, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, Irene es también investigadora predoctoral en la y lleva años trabajando sobre el concepto de interacción entre robot y humano dentro de Performance Studies. Y recientemente os quería compartir, ha publicado el artículo Cracks of Productivity, The Vitality of Flesh in Danzad Malditos, sobre una producción de Danzad Malditos en el Matadero de Madrid. Os la comparto por el chat y estará disponible en la descripción del vídeo también para los que nos veis en diferido. Y nada, voy a compartir pantalla. El objetivo de hoy es intentar abordar la puesta en escena picasiana con otras puestas en escena vanguardistas desde el concepto de interacción para ver qué potencias tiene para todo lo que son escenografías contemporáneas. Así que paso la palabra a Irene para empezar y gracias otra vez a Irene por estar aquí. Hola a todos, muchas gracias Ayer por la presentación y por la promoción de este producto académico. Es un artículo que no tiene mucho que ver con ahora mismo lo que estoy haciendo, porque los asuntos de Palacio van despacio, pero que es un artículo al que le tengo mucho cariño, así que muchas gracias también por compartirlo. Bueno, para no tirarme mucho tiempo tampoco explicando lo que hago, ya que Ayer lo ha introducido también. Lo único decir que dentro de la investigación que estoy haciendo ahora, de esta mezcla entre teatro, danza y performance e interacción humano-robot, lo que me estoy interesando ahora más es en intentar ver las prácticas de movimiento y las teorías de movimiento que desarrollan determinados artistas. Y dentro de ese marco fue cuando me interesé en Oscar Schlemmer y el trabajo de la Bauhaus y en conversaciones con Ayer acerca de lo que ella estaba investigando y toda la perspectiva que ella trae tan contemporánea a Picasso, pues nos dimos cuenta de que había muchos factores en común. Y sobre todo, más allá de las similitudes que tengan estas dos propuestas, es el hecho de ver una línea que es
que se lanza hacia propuestas contemporáneas y cosas que están haciendo autores ahora mismo en la escena, sobre todo, y lo mencionaremos al final, cuando se introduce inteligencia artificial y prótesis robóticas, todo este tipo de coagencia con elementos no humanos, que veíamos que tenía un sentido hermenéutico y práctico de ver una línea clara sobre lo que estaban haciendo, al menos desde la lente que nosotras proponemos ahora. Y bueno, esperemos que sea interesante para vosotros. Yo creo que podemos pasar ya a la diapositiva tercera incluso. ¿Sí? De acuerdo. Sí, porque eso es un poco lo que ya... Vale. Ahí está. Pues bueno, como tampoco sabíamos qué clase de dónde venía la gente que venía aquí, voy a hacer una introducción así un poco breve por encima, un poco prosaica también, de las distintas perspectivas que hay dentro de la escena teatral occidental. Y bueno, voy a hablar un poco de esta diferencia que hay entre estos dos polos de la escena dramática y la escena postdramática. Pero no quiero tampoco que se entienda estrictamente como algo cronológico, porque es verdad que a día de hoy, por ejemplo, la escena dramática es la más habitual en los teatros más mainstream, pero sí que es verdad que la postdramática llega en los años 80 y se desarrolla hasta la contemporaneidad. Pero me parecía interesante marcar esta diferencia, porque la Bauhaus y su concepto del teatro se va a introducir como un punto intermedio entre estas dos, que empieza a abrir las concepciones de otra forma de teatro y sobre todo con una intención interactiva dentro de lo que es la creación de la obra dramática y teatral. Entonces, pues simplemente para tocar algunos puntos así por encima, en la tradición teatral hay un interés muy mimético, sobre todo en los movimientos realista y naturalista, en lo que la escena representa la vida de forma casi equivalente, y en los que los personajes se desarrollan como unos personajes psicológicos que intentan hacer un reflejo de lo que es el ser humano desde este punto de vista tan interno, esta esencia psicológica del ser humano. Por lo que hay una importancia muy grande del texto dramático, que es lo que se intenta representar a través de los distintos elementos teatrales. Por lo que la luz, la escenografía, el vestuario, todo eso son accesorios, por decirlo de alguna forma, para poder representar este texto dramático, que es lo fundamental dentro de esta escena realista. Y en contraposición tenemos el teatro postdramático, que es este teatro postdramático es un término que surgió en los años 80 y fue acuñado por Hans-Thies Lehmann, que tiene un libro que se llama así, Teatro Postdramático, en lo que él se da cuenta que a partir de este año se están generando una serie de producciones teatrales en la que el texto dramático no tiene prioridad y que todos los elementos teatrales cobran la misma importancia. Entonces se produce una especie de mirada no jerarquizada en la que el espectador tiene la agencia para decidir dónde mirar, dónde enfocar la atención, además de que también se suele generar una representación muy fragmentada, no hay una línea argumentativa clara, sobre todo el hecho de que todos los elementos teatrales tienen la misma importancia que el texto que se está representando, ¿no? Si es que de hecho hay un texto. Estos son, pues como he dicho, dos polos más o menos de formas de representación teatral. Y aquí, un poco en medio, en la época de vanguardias, surge la Bauhaus y sus talleres de teatro, que es el principal líder de estos talleres de teatro, es Oskar Schlemmer. Y introduce como una visión un poco más novedosa dentro de lo que es la representación realista y naturalista del teatro. Y yo creo que podemos ir a la otra diapositiva. Sí, yo aquí solo quería añadir que en este viraje de la escena dramática a la escena postdramática, en los teatros de vanguardia, a lo que se fuerza también es a que la investigación sobre el teatro se tenga que transformar también y se tenga que modificar de un estudio de estudiar solamente el texto, por ejemplo, a la hora de abordar un Ibsen, a un estudio de la producción teatral, en el cual la matriz concreta de los recursos materiales
y los cómo dan forma al trabajo de directores, actores y diseñadores es lo que realmente nos da una idea de la materialización histórica de estas producciones. Y esto es algo que hemos visto muy claro al trabajar a Schlemmer y Picasso, que también se ve muy claro en el teatro expresionista del 17-23 y que también nos hace poner atención no únicamente al texto, sino también a la escenografía en cuanto a decorados, en el caso expresionista con Appia o Craig también. Y lo que nos vamos a centrar aquí y que Irene ya ha introducido con la cuestión de las teorías del movimiento, que es el modo de actuar y el modo de estar en escena de los actores y los otros elementos que acompañan a los actores. Y paso ahora sí a la siguiente. Sí, pues nada, simplemente mencionar un poco más allá de Schlemmer el concepto que había de teatro dentro de la Bauhaus, que me parece también algo bastante interesante y que está de fondo en lo que Schlemmer también está proponiendo y que seguro que encontramos conexiones ahora con Picasso también, es que se producen una serie de conversaciones dentro del marco de la Bauhaus, no solo de la representación teatral, sino también del edificio donde se produce esta representación teatral, del el teatro como arquitectura y como espacio. Esta concepción o esta importancia del espacio también es algo fundamental dentro de las teorías de Schlemmer y, si no me equivoco, también dentro de los diseños de Picasso, esta conexión entre el espacio y el cuerpo y el vestuario. Y que aquí, en el teatro como arquitectura, se demuestra en los diseños que se produjeron de lo llamado como el teatro total, que fue algo que diseñó Walter Gropius con la perspectiva de representar las obras de Erwin Piscator en 1926. Esto es algo que de hecho se construyó, pero que luego con la ocupación nazi se derrumbaría, no llevaría más, pero que era muy interesante porque intentaba crear un espacio que fuera totalmente flexible, totalmente cambiante y adaptable a cualquier tipo de visión de directores, por lo que no se aprecia muy bien en este dibujo, pero tenía como una especie de círculos concéntricos que se iban moviendo y se iban cambiando, dando oportunidad a tener determinados escenarios, pues un anfiteatro o un circo romano o todo este tipo de arquitecturas. Y la idea que tenían en la Bauhaus era que estos escenarios pudieran cambiarse a lo largo de la representación de la obra teatral. Que no solo se quedara uno de forma estática, sino que dependiendo de lo que necesitara la escena en el momento, el espacio también se transformara. También había una intención de hacer proyecciones a lo largo de todas las paredes, creando determinadas ilusiones ópticas, pero sobre todo lo que a mí me parece importante destacar aquí es que el espacio, la arquitectura, deja de considerarse como una superficie plana, blanca y vacía donde se plasma de forma realista el texto dramático, sino que pasa a ser algo que genera efecto, que tiene acción dentro de la obra en sí, es un agente productor de significado dentro del teatro. Si quieres añadir algo aquí, Ayer, antes de pasar a la siguiente. Bueno, algo que surgió también en las conversaciones es como esta concepción del espacio como un significante y de un agente más en esta obra total, es algo que comparte mucho más con las primeras interacciones de Picasso con el teatro y la escenografía de Pagat y los ballets rusos, porque en ese momento sí que hay aún esta voluntad como mínimo de alcanzar una obra total que imbrinque y abrace todas las artes, y se da toda una transición en esta relación constante de Picasso con el teatro, hasta que cuando durante Segunda Guerra Mundial y después de Segunda Guerra Mundial el propio Picasso deviene dramaturgo, esta obra de arte total
ha devenido un imposible. Y entonces aquí hay una transición también en la propia escenografía picasiana de este teatro de las vanguardas, obra total, con cierto optimismo, a una escenografía y una concepción de los elementos y de la fragmentación de los elementos que se asemeja más a las propuestas del teatro ya postdramático. Vale, pasamos, si quieres, sí, a la cuestión de escenografía y vestuario. Uh-huh. Bueno, aquí ya centrándonos más en la conexión entre Picasso y Schlemmer, yo creo que sería interesante que tratáramos estos tres elementos que son tan fundamentales en los dos autores, que es la escenografía o el tratamiento del espacio, el vestuario o el disfraz y la vivencia del cuerpo o la experiencia kinestésica de estos mismos disfraces, que es una línea casi continua o de interacción entre estos tres elementos, que es lo que nosotras consideramos genera una propuesta o una visión muy particular, que es la que se continúa hasta las propuestas contemporáneas. Y bueno, si pasas a la siguiente diapositiva. Sí. Pues aquí hablar un poco de esta tendencia que hay en estos autores a representar el espacio de forma abstracta, e incluso, sobre todo en Schlemmer, definido en términos matemáticos o geométricos, ¿no? Y que estas leyes del espacio geométrico son las que luego se van a adaptar o trasladar al cuerpo de los performers, de los bailarines, de las personas que están en escena, a través de la creación y la construcción de determinados disfraces, determinados vestuarios. Si quieres añadir algo antes de que introduzca el ballet triádico, ayer, así genéricamente. Ah, no, creo que es mejor ¿sí? pasar a los casos de estudio. Vale, perfecto. Sí. Genial. Pues ahí tenemos. Espero que se vea bien. Es un poco como un esquema de las partes que componen el ballet triádico. El ballet triádico es una de las obras más conocidas de Oscar Schlemmer y se divide en tres partes. Tengo aquí un vídeo que lo quiero mostrar ahora un poco. Es muy largo, es media hora, pero mostrar algunas partes del vídeo para que todo el mundo tenga como una idea más o menos de en qué consiste esto y luego ya explico un poquito más. A ver, lo voy a compartir. ¿Lo veis, verdad? Sí, perfecto. Vale, yo creo que el sonido también está compartido. Si no oís nada, decídmelo. Voy a ir pasando trocitos. Thank you.
Bueno, os he dado un poco una representación muy postdramática de esto, muy fragmentaria. Vale, ya está. Pues más o menos supongo que ha generado una idea de en qué consiste esto o cómo se estructura. Tiene tres partes, la parte amarilla, que es un poco así más burlesca y humorosa, la parte rosa y la parte más seria, más solemne, que es la parte negra. Son tres bailarines, dos hombres y una mujer. Y llevan determinados, los disfraces varían y hacen un total de 12 piezas de baile a lo largo del ballet triádico. Una de las, si pasas a la siguiente diapositiva, ayer. Vale. Una de las cosas más interesantes que Schlemmer tiene es esta idea de adaptar el cuerpo a las leyes del espacio. Y voy a intentar explicar un poco en qué consiste esto. Para Schlemmer, como vemos en esta fotografía concreta, el espacio sigue unas leyes de abstracción, unas leyes matemáticas de lo que él llama el espacio cúbico. Es decir, el espacio se relaciona a través de líneas, de formas geométricas y de proporciones. Y el ser humano se sitúa dentro de este espacio, lo cual es muy interesante porque desde el Renacimiento la mayoría de las teorías acerca de la proporción se producen a partir de las proporciones del ser humano. Y el espacio sirve en tanto en cuanto es una representación de las proporciones del ser humano, provienen del ser humano. En este caso, como podéis ver en esta imagen, es una visión bastante menos antropocéntrica de la que traía el Renacimiento, ya que el espacio, las líneas, estas relaciones están en ese espacio abstracto, están en este espacio cúbico y el ser humano se sitúa ahí, se relaciona con ellas, pero no emanan del cuerpo humano. Y para Schlemmer, el ser humano tiene una posición dual dentro de esta relación. Por un lado, también se rige a través de estas leyes matemáticas, ya que su posibilidad de movimiento, según lo entiende este artista, pero otros artistas, como por ejemplo Rudolf Laban, también lo entendieron así, las posibilidades de movimiento del cuerpo humano pueden medirse de forma geométrica. Los puntos que nosotros podemos tocar a lo largo del espacio, alrededor de nosotros, eso se puede medir y se puede visualizar a través de formas geométricas, de líneas y de planos. Pero también, dice Schlemmer, el ser humano se rige por las leyes de la biología de su propio cuerpo. Es decir, el latido del corazón, la respiración, todos estos movimientos internos generan también determinadas posibilidades de movimiento, de sentimiento, de actuación del ser humano. Y estas dos leyes son dos leyes que están un poco en contraposición y que el disfraz o la creación del vestuario puede acentuar o una u otra. Esto es lo que Schlemmer hace con los distintos figurines que crea, como la marioneta, el autómata, no voy a meterme en todo esto porque llevaría mucho tiempo, pero lo importante para él es que el disfraz es el elemento que conecta las leyes internas biológicas del ser humano con las leyes del espacio y es capaz de enfatizar el propio impulso matemático que hay de los movimientos humanos, ¿no? Si pudiéramos pasar a la siguiente. Vale. En este sentido, se produce una relación entre el espacio, el suelo, las paredes, la escenografía y la posibilidad de movimiento del cuerpo humano. Para Schlemmer esto está muy relacionado con su teoría del movimiento y cómo entiende él el movimiento a través de una visión geométrica o de una condición geométrica. Es decir, cuando un punto se mueve, tenemos un punto, cuando se mueve hace una línea. Cuando la línea se mueve, hace un plano. Esto quiere decir, y esto él lo usaba mucho, que la geometría del suelo, en este caso este tipo de cuadrículas, de diagramas que él creaba en el suelo, que también lo habéis visto en el ballet triádico, había muchas cuadrículas, eso se relaciona a través del movimiento del ser humano con la geometría en 3D. Pasa de un 2D en el suelo a un 3D a través del movimiento.
Esto es lo que el propio cuerpo humano con su movimiento puede generar y cómo se puede acentuar a través de la creación de unos disfraces que sigan estas líneas geométricas. En muchas de sus obras, en esta concretamente que se llama Space Dance o Round Dance, la cuadrícula del suelo marca las posibilidades de movimiento de los performers, de los bailarines, y en muchas de sus otras creaciones estas mismas líneas también se reflejan en los volúmenes geométricos que tienen los propios disfraces. Entonces hay una equivalencia entre suelo, disfraz, movimiento, persona. Podemos pasar a la siguiente. En este es el que se llama el Stick Dance. Me parece muy interesante también, muy visual, porque se ve cómo lo importante para Schlemmer no es tanto la proporción del cuerpo humano, sino la visión matemática de ese movimiento. Aquí lo que importa no es el cuerpo de este bailarín, sino las direcciones que él toma a través de estos palos, por lo que se reimagina de alguna forma este cuerpo humano de una forma muy visual, de una forma matemática, basándose en las leyes del espacio. Bueno, introduciremos aquí un poco ya el caso de estudio también de Pagat. El argumento de Pagat consiste en mostrar los momentos previos al desfile en una rambla parisina para pregonar, para promocionar de alguna manera un espectáculo circense e incitar al público a asistir al show completo, que es una práctica que era muy habitual en ese momento por los circos parisinos, por ejemplo, por el Cirque Medrano. Los personajes que aparecen en el caso de Pagat son el prestidigitador chino, una chica americana, dos acróbatas, dos managers y el caballo, interpretado por los bailarines en este caso. Estos personajes, como ha señalado Garafola, que es una teórica que lo ha estudiado a fondo, son mecanizados e impersonales, se dice, una estética que es enfatizada precisamente por este vestuario arquetípico y por un maquillaje exagerado que anonimiza de alguna manera a los intérpretes, que eran los bailarines de la compañía de Aguilev, que eran bien conocidos por el público. Los managers, describe en un artículo Nancy Hargrove, dice, se mueven de una manera rígida, en staccato, y llevan disfraces que sugieren que son abstracciones y en su tamaño enorme, medían unos 3 metros, así como en su monstruosa actitud, carecen de un sentido de humanidad. Aquí encontramos unos puntos de intersección entre estas teorías explícitas de Schlemmer, entre las leyes del espacio cúbico y las leyes de la biología, y cómo el disfraz, veremos en este caso de Picasso, lo que hace es poner en evidencia y poner en escena las tensiones que se dan entre esta geometría y esta mecanización del espacio y las leyes biológicas y sobre todo la vivencia del cuerpo en su movimiento más orgánico. Porque lo que van a hacer los disfraces en el caso de Picasso es llevar al límite las posibilidades del cuerpo humano a la hora de moverse, desplazarse y de esta manera a un nivel más fenomenológico incluso hacer que los intérpretes se den cuenta de cómo su movimiento está siendo afectado por estos disfraces que devienen casi prótesis. Entonces, la construcción de la escena y los decorados como un espacio para estos personajes desproporcionados, como los managers, ponen en relieve cómo su inadecuación a este espacio y al cuerpo humano y sus proporciones a estos disfraces no consiste en una inferioridad esencial de estos cuerpos humanos, sino en una cuestión relacional entre estos tres elementos de el cuerpo vivido en movimiento, el disfraz y el espacio escenográfico. Esta perspectiva, además, lo que nos permite es hacer una lectura alternativa y mucho más global y holística de la producción picasiana del momento, en tanto que la historiografía picasiana ha
tendido a fragmentar la producción picasiana de dibujo, pintura, usar la colaboración con los ballets rusos, retorno al naturalismo, este retorno al orden, mientras que si se aborda desde esta perspectiva espacial del cuerpo vivido y de cómo concebir esta relación de una manera transformadora, permite dar cuenta de estos experimentos donde Braque define el cubismo como el momento de humanizar el cubismo, como una respuesta o como mínimo una propuesta a qué ocurre cuando el cuerpo vivo humano se pone en escena en un espacio cubista. Sí, y esto que mencionas nos viene muy bien, sobre todo con el tema de la vivencia del cuerpo para el siguiente apartado, que es cuál es el papel realmente de este disfraz cuando está en contacto con el cuerpo humano. Y podemos pasar directamente a la siguiente, de hecho. Ahí tenemos dos imágenes que nos muestran los diseños, primero de uno de los disfraces y luego el disfraz hecho. En ese momento no lo lleva nadie puesto. En el que es muy interesante lo que provocaban estos disfraces desde el punto de vista, como bien ha dicho ayer, casi fenomenológico de la experiencia, en el sentido de que estos disfraces eran, primero, muy pesados. La cantidad de peso que llevaban estos disfraces lo hacía que eran muy costosos de llevar. Estos son experiencias que los mismos protagonistas del ballet triádico en diversas entrevistas dijeron claramente, lo que cambiaba el centro de gravedad de los bailarines. Esto obviamente alteraba el momentum, alteraba el rango de movimiento, cualquier posibilidad de realizar una coreografía o un ballet al uso, porque como habéis visto también en el vídeo, es una forma casi de construir o de dinamitar por dentro el ballet clásico, porque es físicamente imposible seguir con los intereses del ballet clásico, y especialmente se contrapone a este interés del ballet en lo efímero, en la verticalidad, en el aspecto de flotar, y esto es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Es el peso, es el riesgo de caída también, es el desequilibrio. Otra cosa muy interesante es que debido también a la pesadez de estos disfraces, los bailarines tenían que moverse de forma mucho más lenta, por lo que también cambiaba el tempo de su movimiento. Y como ya he mencionado, en muchos casos los brazos estaban cubiertos, por lo que había una pérdida de equilibrio, el riesgo de caída era mucho mayor y básicamente se modificaban completamente las dinámicas que tienen que llevar a cabo los bailarines para poder mantenerse en equilibrio, para poder desarrollar determinados movimientos. Y bueno, los mismos bailarines cuando hacen estas entrevistas también mencionan que el hecho de que tengan estas imposibilidades, estas restricciones, estas constricciones en el cuerpo debido al peso de los disfraces, al tamaño de los disfraces, pero también a que tenían habitualmente la cara tapada con diversas máscaras, los brazos inutilizados, eso hacía que tuvieran una manera distinta de sentir el espacio, de comunicarse entre ellos y que crearan una nueva expresión estética casi. Si quieres añadir algo aquí, Ayer, también, o pasar a la siguiente. Sí, paso a la siguiente, pero recupero lo que has mencionado respecto a cómo estos disfraces generan ciertas imposibilidades de movimiento y transforman completamente la estética y la manera como aparecen los cuerpos en escena en un arte en el momento muy consagrado como era el del ballet clásico, ¿no? El ballet clásico es un arte performativo y un arte corporal, pero donde de alguna manera el cuerpo desaparece
en el sentido que lo que se pretende es justamente que parezca efímero, etéreo, y que no haya ningún indicio ni del esfuerzo, ni del dolor, ni de, justamente como mencionaba Sirene, del riesgo que se corre al realizar estos movimientos, ¿no? Entonces, en estos disfraces pesados y en estos disfraces muy voluminosos también, como es este caso de, que es en este caso para el ballet del Tricornio, los disfraces adquieren una dimensión prácticamente arquitectónica, donde los cuerpos están materialmente imbrincados en el espacio de la escena, porque forman, ahí se desdibuja la línea entre lo que es disfraz y lo que es decorado. Este caso también es bastante evidente en el caso de los managers, y hay una cuestión que creo que es fascinante, tanto en el caso de Schlemmer como en el de Picasso, que es que este tipo de disfraces lo que fuerzan también es una modificación completa del proceso coreográfico de la pieza. Mientras que en los ballets al uso se puede realizar una coreografía independientemente del resto de elementos escenográficos, lo que provocan estos disfraces y su presencia radical es que el diseño de la coreografía se realice en una colaboración constante y una colaboración a veces armónica, a veces en forma de obstáculo, con estos elementos materiales que son los disfraces. En el caso de Schlemmer, como ha mencionado Irene, pero también en el caso de Pagat, porque las habilidades coreográficas de Massin, que además se encuentra en un momento de juventud, que es el tercer ballet, creo que para el cual realiza una coreografía, son puestas al límite al tener que elaborar movimientos, por ejemplo, para los managers, que son unos disfraces rígidos, enormes, torpes, y que son más como marionetas que como bailarines clásicos y como cuerpos clásicos. El personaje, que es el caso de estudio más con más dinamismo de Pagat, creo que es el del caballo, y es el caso donde se ve más clara esta, lo que Becker llama en materia vibrante agencia distribuida, ¿no?, de la coreografía, porque hay un caso de coagencia entre el disfraz y la coreografía, en tanto que la idea primera, ya no del coreógrafo, sino del propio diseñador de vestuario, Picasso, es hacer que el personaje del caballo sea un caballo con un manager montado encima. En uno de los ensayos se ve que tras repetidas pruebas es físicamente imposible mantener el equilibrio de este personaje, y la figura en esta tercera, en el tercer esbozo, en el MP1593, se ve más claro cuál era la idea. Esta figura de un caballo con un monigote de manager montado encima, el personaje del manager cae constantemente. Entonces, tras estas pruebas que se realizan en presencia de los bailarines, de Massin, de Diaghilev y de toda la compañía, se decide que se elimine el personaje del manager y se conserve únicamente el personaje del caballo. El personaje del caballo, a su vez, es el que constituye un reto más grande para los intérpretes, en tanto que fuerza un cambio precisamente del centro de gravedad, como provocaban los vestuarios y los disfraces de Schlemmer, porque se cambia de un centro de gravedad vertical, que es al que están habituados los bailarines clásicos, a un centro de gravedad horizontal,
A su vez, esta torsión y este desplazamiento de una verticalidad a una horizontalidad es, en términos genéricos, un desplazamiento de un movimiento propio del antropocentrismo a una horizontalidad que se asemeja a la animalidad, en este caso del caballo. Esta estrategia, además de la variación del centro de gravedad, es algo que será apropiado pocos años después por los surrealistas, como bien relata también Rosalind Krauss en un artículo célebre de Corpus Delicti, de cómo esta horizontalidad es una estrategia de perturbación y de provocación también. En la escena del baile del caballo, de hecho fue la más controversial, la más controvertida del ballet, porque además de introducir este elemento horizontal, este elemento no humano que es el caballo y este movimiento completamente distanciado del ballet clásico, se prescinde totalmente del elemento musical y el único ruido que se escucha son los pasos del caballo. Pongo 30 segundos para que tengamos una idea de este acto. Bueno, y en el acto del caballo se ve además cómo estas provocaciones y estos retos al ballet clásico tienen también un elemento muy fuerte de sátira, de sátira y de cuestionar que estos movimientos sean los únicos movimientos posibles, abriendo así otras posibilidades que van más allá de los cánones y de unos movimientos que estaban absolutamente predeterminados en el ballet clásico. Regreso la palabra a Irene. Sí, súper interesante eso que cuentas ahora y el personaje del caballo. También tengo algunas preguntas para después. Vale. Simplemente coger también un poco el hilo de lo que estabas comentando antes de esta co-creación o de esta forma diferente de afrontar siquiera la escena teatral y cómo generar este material coreográfico. Y llevarlo un poco al ámbito de la Bauhaus, porque en la Bauhaus como un instituto se creó con la idea de intentar suplantar esta visión del genio individual, y ellos de hecho querían intervenir tanto en la producción de masas como en el mundo de la industria con esta visión de co-creación y de abolir por completo una perspectiva individualista dentro de lo que es el arte y en general cualquier tipo de trabajo manual, porque ellos no hacían una gran diferencia entre el arts and crafts. Y de hecho en el mismo ballet triádico Oscar Schlemmer lo creó en colaboración con Albert Berger y con Elsa Hotzel, y también más allá de la co-creación más tradicional o la forma más básica de verlo, que es simplemente trayendo a varias personas que trabajen juntas, está también el hecho de que el propio material coreográfico se crea de forma colectiva, no solo porque haya varias personas, sino también porque es un producto de la interacción entre el diseño de los disfraces, de la escenografía, entre la posibilidad material de movimiento que provocan y que es algo que se va recreando, que no es una coreografía concreta que se predetermina y luego se lleva a cabo, porque no se puede separar de la creación material y del momento en el que se está produciendo, ¿no? Sí, solo enfatizar de nuevo, bueno, con más esbozos del caballo, esta co-creación versus genio individualista,
El caso del ballet de Pagat es un caso de colaboración radical de todo un ensamble, de todo un equipo de gente en el cual no hay una... regresando a esta cuestión del diseño de la escenografía, ¿no? No hay tampoco una distribución clara de roles entre el texto, bueno, el libreto, la escena, el vestuario, la música y la coreografía, sino que se trata, como decíamos antes, para Picasso la amistad es una matriz generativa, ¿no? Y aquí todo el equipo participa, hace parte de los diferentes elementos. Esto también nos lleva a que, aunque tanto estas producciones de la Bauhaus como estas producciones de los ballet rusos tengan esta pretensión de teatro como obra total en el sentido de romper un poco los límites entre los géneros artísticos y las disciplinas artísticas hacia una obra que abarque diferentes prácticas estéticas y creativas, no debemos pensarlo como una obra de arte total en tanto que totalitarista, en tanto que pensemos en Wagner, en estas obras que encierren un todo, sino obra de arte total en este sentido de intentar abarcar las diferentes dimensiones que forman parte de una producción teatral y por lo tanto también las diferentes agencias que están dándole forma a la materialización de esta acción. Aquí también quiero introducir algo para discutir en el debate que tendremos ahora, que es cómo esta co-creación y esta agencia distribuida nos harían replantear también dónde termina el diseño de la obra escenográfica. Porque aquí estamos hablando de cómo se pone en escena Picasso, cómo se pone en escena Schlemmer y qué estrategias se establecen. Y discutiendo esta cuestión con Bárbara, surgió también la pregunta de ¿y qué ocurre con la escena que va más allá del escenario? Es decir, cómo se introducen también las agencias del público y cómo el acto de poner en escena esta producción también modifica estos movimientos y qué papel tienen, si se otorga una pasividad o si tienen algún tipo de agencia las personas que están más allá del escenario. Esto lo dejo en el aire solamente para lanzarlo, porque quiero centrarnos ahora en las producciones contemporáneas, Irene. Sí, pues es una pregunta muy interesante que a lo mejor también podemos reflexionar sobre ella con estas prácticas contemporáneas, porque lo que nosotros también queríamos hacer al final de esta presentación era lanzar un poco el hilo a algunas propuestas que se están desarrollando ahora y que desde nuestro punto de vista tienen una relación directa con esta idea de la reconfiguración del cuerpo, de la agencia material, de ya no solo disfraces, sino prótesis o a cualquier cosa que pueda incorporarse en el cuerpo humano y esta colaboración artística o esta co-creación que surge en escena y que se basa más en una emergencia dentro de la escena, de esta interacción entre distintos agentes, más que en un producto predeterminado que luego simplemente se representa. En este sentido, yo muy brevemente quería introducir otros dos casos, estudios de caso, brevemente comentarlos en el sentido de cómo se relacionan con estas ideas que hemos ido desarrollando. El primero es Marco Donnarumma, que para mí es un creador muy, muy interesante en todo lo que hace. Tiene un ciclo que se llama The Seven Configuration Cycle. Ahora ha creado otra cosa, otro, no sé si es un ciclo todavía porque lo está empezando, pero ha creado otra producción que se llama Humane Methods y esta, Eingeweide, está dentro del Seven Configuration Cycle y concretamente es una performance de aproximadamente media hora, 40 minutos, en la que aparece él y Margarita Pevere, que es la imagen de arriba es ella, y los dos tienen
digamos que interactúan con algo no humano en escena para crear sus movimientos, para crear esta performance. En el caso de Margarita Pevere, la fotografía de arriba a la derecha, ella hace la performance todo el rato con un paño en la cara. Este paño es un paño que ella ha creado a través de material microbiano, por lo que son cultivos que ella ha ido, no me preguntes muy bien cómo lo hace porque no lo sé, pero son cultivos que ella ha ido haciendo para crear este paño que en determinada, de alguna forma se podría decir que está vivo este paño, o que como ellos hablan con este concepto de Eingeweide, son órganos que forman parte también del cuerpo, que se relacionan con el cuerpo, pero que viven fuera de nuestro cuerpo y que ahora tenemos que buscar esta forma de mezclarnos con ellos, interaccionar con ellos. Por supuesto, el paño le cubre la cara durante toda la performance, también bebiendo de esta idea de la máscara, de privar de percepción sensorial para poder relacionarse con el espacio de una forma distinta. De la misma forma, Marco Donnarumma, que es también el performer de este show, está ahí a la izquierda y también tiene algo que impide la visión en su cara, es una prótesis que se mueve a través de redes neuronales. La prótesis concretamente se llama amígdala, ya él la usó en otras obras. Y esta prótesis es muy interesante porque se relaciona con las vibraciones subcutáneas de su piel. Voy a intentar explicar esto. La prótesis se mueve a través de redes neuronales y las redes neuronales se establecen a través de oscilaciones. Estas oscilaciones creadas a través de redes neuronales, como ya he dicho, es decir, son creadas artificialmente, hacen un coupling, no sé muy bien cómo explicar esto, pero se juntan, se sincronizan con las vibraciones que provoca el cuerpo humano. De forma subcutánea, nosotros tenemos una serie de vibraciones constantes a nivel muscular que a través de una serie de elementos que Marco se pone en el cuerpo es capaz de captar este tipo de vibraciones y acoplarlas a las oscilaciones que genera las redes neuronales de esta prótesis. Entonces, lo que ocurre es que se genera una mutua interacción a través de estas oscilaciones, de manera que los propios movimientos de Marco van a influenciar las redes neuronales y también el movimiento propio de la inteligencia artificial a través de estas redes neuronales que son creadas artificialmente va a modificar el cuerpo, las posibilidades de movimiento del ser humano. En el siguiente estudio de caso es la performance Inferno de Louis-Philippe Demers. Louis-Philippe Demers es un roboticista que hace instalaciones muy interesantes, también junto a Bill Born, y en esta concretamente, tiene ya unos años, pero es relativamente reciente, es una performance en la que, y esto también a raíz de lo que has mencionado antes, ayer, de cuál es el papel del público, bueno, en este caso son personas del público las que participan dentro de esta performance. No hay performers, no hay bailarines, simplemente son estas prótesis, estos exoesqueletos que cuelgan del techo y que están controlados de forma telemática por personas que están fuera de la escena. Estos exoesqueletos, como digo, se colocan dentro del cuerpo de algunos asistentes a esta obra y empiezan a generar movimientos de forma automática. Lo interesante de esto es que este exoesqueleto tiene un punto intermedio en el que tú eres capaz de mover la máquina hasta determinado punto y llegado a este punto la máquina te va a mover a ti. Entonces siempre consiste en una negociación de las posibilidades de movimiento que te provoca esta máquina y también intenta provocar esta especie de percepción en las personas de poder escuchar lo que quiere decir esta máquina, ¿no? A dónde quiere ir, cómo se quiere mover, de qué manera me puedo yo también adaptar a las posibilidades que me está ofreciendo este... relacionándolo con Schleimer y con Picasso, este disfraz, por decirlo de alguna forma, electrónico, ¿no?
En ese sentido, me parece muy interesante entenderlo desde la visión que llevábamos trayendo por esta reconfiguración corporal, por esta co-creación del movimiento, del material coreográfico también, hasta el punto de que esta agencia que antes veíamos en la materialidad de los disfraces lleva un pasito más para adelante con esta inteligencia artificial, con estas prótesis robóticas, en la que se acentúa muchísimo más, ¿no?, esta posibilidad que tiene el objeto de modificar en las posibilidades que tiene el cuerpo humano de movimiento en escena. Sí, yo quería añadir únicamente cómo esta concepción del vestuario y de los otros elementos en escena como coagentes también al forzarnos a una modificación de la vivencia del propio cuerpo, nos conduce a un tipo de percepción y de propiocepción y de kinestesia distintos que nos redirigen hacia una sensorialidad compleja que también ha sido muy explotada en el sentido de muy experimentada desde los estudios de la discapacidad crítica y desde propuestas que lo que hacen es retar de algún modo este ocularcentrismo en la escenografía occidental que viene del paradigma dramático que ha planteado Irene y que luego el paradigma postdramático intenta romper. Os quería mostrar únicamente un segundo una pieza de Faye and Davy que creo que conecta muy bien con el caso de Donnarumma. Faye and Davy es un artista ahora mismo residente en el territorio ocupado Yarra de Nueva Zelanda y en esta pieza, a ver si la encuentro, From One Body to Another, en este caso es una propuesta escultural y lo que hacía es trasladar estas propuestas desde el disfraz y el vestuario a un caso de obra plástica, digamos, de instalación escultural que ella llama instalación escultural responsiva, en tanto que a lo que invitaba era a una interacción con el cuerpo desde el tacto y que ella realizó en ambientes cerrados. No era en el momento del público, en el momento en que el público estaba presente en la galería, sino que era un espacio de intimidad donde se invitaba a los invitados, a los agentes invitados, a un tipo de interacciones desde el gesto menor, desde el microgesto y desde la tactilidad que permitían unos tipos de movimiento, como podemos observar también en el registro fotográfico, distinto. Finalmente, lo que creemos que permite y que proporciona este acercamiento a las propuestas escenográficas de Schlemmer y de Picasso como artistas de vanguardia desde el disfraz es trazar una línea, todo un linaje y una tradición que se inicia en estos años de Primera Guerra Mundial hasta, como podemos ver, prácticas creativas contemporáneas que de otro modo se fragmenta y se divide y no permite captar una cierta preocupación compartida, creemos, por este cuestionamiento de qué es la humanidad como cuerpo vivido y qué tipo de experiencias sensoriales en el sentido más radical se permiten aparecer y se permiten no aparecer y por lo tanto una preocupación muy política por la representación corporal. Y no sé si Irene quiere añadir algo más, si no abriríamos la voz. No, todas. Yo creo que está bien que pasemos al Q&A, ¿no? Vale, genial. Dejamos como siempre un minuto, sabemos la paciencia del online. Ay, que está bien a ratos el silencio. Yo lo reivindico. Sí.
Hola. Bueno, Daniela muchas no gracias. sabe lo que es el silencio, Daniela, no tiene ni No. idea lo que es el silencio. Es que hablando de silencio se me ocurrió. Siempre. Venía desde el silencio mi pregunta. Genial. Entonces fue como, bueno, esta es la pregunta que Súper tienes que hacer en genial. este momento. Muchas gracias a Irene y a Ayer por su presentación, me pareció súper interesante. Y entonces me hizo pensar en esto del silencio y los llenos y los vacíos cuando estaban hablando del espacio. Y al mismo tiempo de la quietud y el movimiento. Entonces, cuando estaban hablando de esto de que el espacio era como un agente más dentro de la obra, se me ocurrió pensar, que no tengo ni idea si de pronto también era el tiempo otro agente de la obra por el mismo entorpecimiento que se estaba viviendo en el tiempo. Es como que lo explico. Al entorpecer los movimientos y al generar como esta densidad de la fluidez que pues entorpece, entra también como que ralentiza el tiempo. Entonces todo se empieza como a interconectar. No sé si me hago entender, como el tiempo genera un espacio y el espacio genera otro tiempo diferente. Entonces no sé si para ustedes como que la ausencia también es un generador de este espacio, o si solo se genera a través de, pues, del lleno. No sé si me hago entender la pregunta. Sí. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, y creo que es un punto muy importante también de que pasemos sobre ello otra vez, porque particularmente en Schlemmer y los disfraces que él crea, es absolutamente eso. Hay una modificación radical del tempo de los bailarines y del cuerpo humano y de las posibilidades de moverse dentro del tiempo de la escena, precisamente por lo que tú comentas, ¿no? Por el entorpecimiento, por la densidad, por el peso, por el fallo incluso, ¿no? Que es algo que a mí me parece súper interesante en estas producciones, que hay como un interés en el fallo, en la limitación y en el tipo de potencia creativa que eso tiene y que implica precisamente una modificación radical del tiempo y de los tiempos de los movimientos. Que también me parece muy interesante, como Ayer ha mencionado hace un momento, con el tema de las corporalidades diversas. Uno de los temas fundamentales del Disability Studies es el creep time. Y cómo la experiencia de un tiempo más lento es fundamental a la hora de entender corporalidades diversas. Y en ese sentido es en lo que yo creo que estas propuestas son súper interesantes también para reflexionar cuando estamos, en mi investigación concreta, cuando estamos hablando de robots, de cómo programamos agentes no humanos con determinados ideales corporales en la cabeza y de qué manera podemos entender otras temporalidades, otras espacialidades, otras vivencias del cuerpo. No sé si Ayer quieres añadir. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, y solo quería poner atención a esta cuestión del espacio como vacío al espacio como denso, que es algo que creo que en las imágenes que ha mostrado Irene del espacio cúbico de Schlemmer ya queda muy enfatizado, de cómo no se trata de un espacio geométrico en el sentido euclidiano, sino que es un espacio geométrico en un sentido de que está repleto, que es completamente denso, y que esta densidad, y aquí lanzo una cosa que está en fase primera, entonces la lanzo únicamente, esta densidad del espacio y esta preocupación escenográfica, yo creo que en Picasso, tú, Daniela, que también lo estás trabajando, es algo que se inicia ya en los primeros años de formación en el taller de José Garnelo, que es un taller de un maestro de la Llotja al que él va a hacer unas como prácticas, en el cual él va
a ejercitarse y donde pinta primera comunión, porque este taller, que es un espacio muy curioso, siempre se describe como una nave en la que ya había escenas montadas, como dioramas. Esta preocupación escenográfica se traslada luego al cubismo y se trasladará luego, como tú estás trabajando, Daniela, en el espacio también de los poemas, de cómo las distancias, los vacíos y los tachones tienen también una carga de significado y una carga semántica. Por lo tanto, creo que esta modificación del espacio, justamente de una abstracción a una vivencia, y aquí lo vinculamos con Irene también a vivencias distintas de cómo este espacio cronológico está vacío de significado, porque una hora para una persona puede significar a nivel vivencial X tareas y para otra persona puede significar desplazarse 10 metros, tiene una carga y tiene una heterogeneidad que tiene un potencial generativo mucho más fuerte que el espacio euclidiano, que hasta ese momento, con el hombre de Vitruvio y con la perspectiva renacentista, es lo que se había establecido como el principio regente en las artes plásticas, pero también en las artes performativas. Vale, muchas gracias. Después estaremos hablando sobre esto, que me pareció súper interesante. A propósito de lo de la ausencia y el espacio entre, que pues es mi... Muchas gracias. Yo estaría interesada, Daniela, en saber en qué estás trabajando tú. Bueno, yo trabajo sobre los textos de Picasso. Más precisamente sobre los poemas, en este momento estoy como sobre eso, pero lo investigo a través de mi arte, que es como el arte lumínico también, y entonces es más que todo sobre la oscuridad. Entonces, a partir de la oscuridad, como una herramienta también para empezar a leer otra manera de leer, o de otra manera de generar poesía, una poesía un poco más contemporánea, o bueno, como se pueda llamar esto, pero sí es generar otro espacio de lectura también, o generar otro espacio de representación, o cosas así, a partir de la oscuridad, y bueno, pues la ausencia y otras cosas que... Qué interesante, ¿no? También el afrontar esto desde un punto de vista sensorial, no tanto racional o interpretativo a la manera tradicional. Exacto. Es a través de, sí, es una investigación bastante práctica, pues es a través del arte cómo puedo generar otro tipo de lectura y conocimiento. Lo que hace Daniela es investigación artística contemporánea a partir de los poemas de Picasso, y recomiendo mucho que veamos su obra un día porque es maravillosa, trabajando desde esa tensión entre ausencia y presencia, luz, oscuridad y microesferas, por así decir. Es decir, te invita a un micromundo, Irene, que hay que habitar y que creo que te encantará, la verdad. ¿Más cuestiones? ¿Comentarios? Sí. Todas tenemos gato hoy, bueno. Yo sabía que iba a hacer alguna aparición estelar en algún momento. Sí, claro, está muy bien. Muy bien. yo os quería preguntar... preguntar. Que pensemos juntas en todo lo que habéis explicado sobre el papel de la matemática, que en Picasso es un lugar muy frecuentado, tanto por curiosidad personal como en los poemas, y por pasión, concretamente la matemática del azar. Y bueno, claro, la matemática tiene un lugar
de construcción y un lugar de construcción. Siempre ha sido, puede ser fácil pensar en ella como un retorno al orden, pero a la vez es un, nos habéis mostrado un montón de imágenes donde el rigor geométrico, por ejemplo, ¿no? Es un poco tremebundo en el sentido que parece mentira que esto tenga que ver con la creatividad, cuanto tanto tiene que ver en el teatro contemporáneo, ¿no? Y a mí lo que, bueno, he estado pensando todo el rato en eso, en el vínculo de Picasso con la matemática, y con la tensión de construcción, que sería muy fácil de ver, tanto en aritmética como en geométrica, tanto en Pagal como en los robots, construcción de construcción, en un proceso aparentemente deshumanizador, contramimético, no tradicional, y a la vez que con Ayer hemos trabajado un montón de esa iconoclastia que tiene un momento dado el arte occidental después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como, ok, stop, vamos a un punto cero y a partir de aquí vamos a construir algo, ¿no? Y ahí la aritmética y la geometría, creo que, o quizá aparentemente más la geometría a un momento dado, porque es construcción de espacio, y la aritmética en la robótica, no sé si estoy metiendo la pata, pero que ahí hay un continuo que parece un lugar como muy, un dispositivo apto para esa tensión entre deconstrucción, siempre decimos desemantizar, asemantizar, resemantizar, ¿no? Donde la matemática desde los pitagóricos es un lugar que permite eso, ¿no? Y no sé, os he escuchado desde aquí, ¿eh? No sé si os habíais. Bueno, por supuesto que Irene seguro y ha pensado en esto en toda su investigación de tantos años. Y ayer y yo le hemos estado dando vueltas con Andrula muchas veces, ¿no? No sé, Irene, sí. Sí, puedo empezar a decir algo. A mí me parece un tema fascinante esta conexión entre las artes y la matemática. Yo personalmente de matemática entiendo muy poquito, pero sí que es verdad que cuando veo la manera en la que se está usando aquí, porque para mí que yo lo relaciono con este binomio que has planteado tú, Jessica, de construcción y deconstrucción. Desde mi perspectiva, yo lo he pensado mucho desde el término de qué valor tiene la abstracción aquí, ¿no? Que es algo que está muy, muy relacionado con abstraer a términos matemáticos, que es lo que están haciendo en la Bauhaus, es lo que están haciendo muchos otros artistas en esta época. Y esta abstracción, ¿para qué se hace? ¿Con qué motivo? ¿Y cuál es el valor que tiene en tanto que relacionado con la normatividad o con el cuerpo o con qué está ocurriendo aquí, ¿no? Y a mí una de las cosas que me parece muy interesante, que he mencionado también brevemente, que se está produciendo mucho en la escena coreográfica con Rudolf Laban, que es otra persona que también se basa muchísimo en la geometría, en las matemáticas con respecto al cuerpo humano. Para mí, lo interesante de esto, como yo lo leo, es que las matemáticas sirven aquí como punto de conexión entre lo humano y lo no humano. Sí. Es un lenguaje que es capaz de establecer unas líneas continuas entre las posibilidades corporales de un humano y un virus, una planta. Y a mí esto es lo que me parece algo muy radical y muy interesante dentro de las artes en este momento, ¿no? Porque propone una abstracción no desde el punto de vista de dejar atrás las diferencias o las particularidades, que es lo que puede ser algo preocupante desde el punto de vista de los disability studies, por ejemplo, o de cualquier persona que esté preocupada con el tema de la normatividad dentro del arte y los cánones, las proporciones. Pero que para mí abre como un camino diferente, ¿no? Que es el camino de la interconexión, de estos conceptos más poco antropocéntricos, de la armonía o de las posibilidades de sincronización de distintos cuerpos.
No sé, ayer, ¿cómo ve esto? De hecho, bueno, quería tirar por esta misma línea. Además, cuando recurrimos a las ciencias o cuando las ciencias juegan un papel en las artes, creo que... Mica, ¿se me ha perdido? ¿Se me oye? Un poco. Te has perdido un poco, sí. Sí, un segundo. Sí. Se subvierte totalmente la dinámica en la cual están inscritas las ciencias habitualmente, que es una dinámica de abstracción, como decía Irene. Perdón. Ahora mismo se te oye bien, ¿eh? Sí, vale. Sí, sí. Es una dinámica de abstracción para el dominio y para el control, habitualmente, ¿no? Para el dominio de la naturaleza, etc. Cuando se da este proceso de desemantización y resemantización, lo que ocurre es precisamente que se generan posibilidades de comunicación posthumana, de comunicación con agentes no humanos, ¿no? Porque además, cuando se desemantiza y se resemantiza y se construye algo nuevo, las propiedades de estos lenguajes, de estos sistemas notariales que diría Goodman, donde había unas partes significantes y unos elementos no significantes, cuando son apropiados por las artes, se modifica lo que es significante y lo que no es significante, lo que está cargado de significado y lo que no está cargado. Por ejemplo, un 4 que en matemática lo que importa es su valor numérico, pero no importa su forma a nivel visual, por ejemplo, cuando se resemantiza en casos picasianos, por ejemplo, la línea que traza el 4 deviene semánticamente cargada. Esto se ve muy claro en el caso de Pagat, en tanto que la geometría. A mí me cuesta mucho creer que las construcciones de los managers hicieran 3 metros sea una cuestión azarosa. Creo que detrás hay un proceso, no sé si de prueba o error o de pura matemática geométrica muy claro, y que esto intentaremos continuar explorándolo también con Irene, en las obras dramatúrgicas de Picasso, como en las Jatos de Tipi, el número, en este caso ya no tanto geométrico, pero con una presencia también de la aritmética muy fuerte, el número deviene un dispositivo de comunicación que nos hace cuestionar también cuál es el valor del lenguaje más allá del lenguaje, de los cánones del lenguaje, de los registros del lenguaje habituales. Comparto un segundo también cómo a nivel contemporáneo se están explorando estas dimensiones posthumanas de los lenguajes. En este caso es otra pieza de Fay and Debbie con el performer Benjamin Hancock, que lo que se cuestionan es la tipografía y el acto de escribir y leer en contextos posthumanos. Y lo hacen a través de un lenguaje que lo tenemos aquí, transcrito de esta forma, que es uno de los lenguajes inscritos en piedra que aún no se han descifrado. Y lo que hacen Fay and Debbie, que es, tiene un grado de ceguera que ya describe como blindish, y Benjamin Hancock, es intentar traducir este lenguaje no a una escritura significativa ni a una lectura, sino a una coreografía donde lo que deviene signo lingüístico es el cuerpo del propio performer. Y creo que la introducción de las ciencias en este proceso de construcción, reconstrucción, permite esto, permite, como decíamos, la complejidad sensorial y el cambio. Emanuel decía, las artes cambian nuestra mirada, ¿no? Pues las artes cambian nuestros sentidos y nos permiten poner atención a cuestiones consideradas tradicionalmente como menores que en estos casos se abren. Sí, solo mencionar una cosa que... me ha parecido súper importante cuando lo has mencionado, el hecho de este ejemplo que has puesto del 4 como valor numérico en las matemáticas y el valor que pueda adquirir la línea. Creo que es muy importante también relacionarlo con
con la importancia que surge en determinado momento la relación entre la matemática y el movimiento. Porque este cuatro, esta línea, lo que provoca esta significación también es la forma en la que tú continúas la línea y eso genera, provoca determinado movimiento, ¿no? Y es verdad que dentro de teorías menos mainstream, dentro del mundo de la matemática también, se han generado estos conocimientos o este interés de comprender la escritura matemática, diagramática, como gestoral, como algo que implica un movimiento del cuerpo, de la persona y que genera también a nivel perceptivo un movimiento de estos diagramas que son tan comunes en la escritura matemática y de esta manera que también ha habido, que creo que es precisamente lo que tú comentas ahí, es de esta resignificación artística contra la idea de la matemática o de las ciencias como algo ajeno al cuerpo, como algo objetivo, como algo que no tiene que ver con la vivencia sensorial y es más experiencial de las personas que crean estas disciplinas. Da para un máster esto. Más cuestiones. En cualquier caso, habéis abierto ahí un itinerario que es lo que se pretende en este doctorado, que es a trabajar los procesos creativos picasianos como dispositivos para no solo considerar, sino promocionar, no sé cómo decir hoy, pero la creatividad del siglo XXI. Lo que se pretende aquí no es tanto revisitar Picasso otra vez desde la historia del arte, sino esa energía creativa, cómo puede capilarizarse por las cuestiones creativas del siglo XXI, entre las cuales está obviamente la tensión entre lo humano y lo no humano como un terreno de exploración. Os agradezco un montón el esfuerzo que habéis hecho y esta magnífica exposición y os animaría ahora, que ahora podríamos continuar discutiendo, pero ya no tenemos tiempo, pero sí lo que ha apuntado ayer nos falta, porque estábamos en Parat y ahí no, pero hemos ido a la coreografía, hemos ido a la escenografía, al vestuario, al cuerpo, nos falta el texto en ese proceso teatral. El texto, sea del texto mimético, sea del texto post-dramático, es fundamental. Entonces, no digo que falte en esta exposición para nada, quiero decir que hay un camino de investigación ahí muy fecundo y que creo que habéis iniciado y que animo a continuar en el marco del doctorado, porque me parece que llevar a Picasso al siglo XXI tiene que ver con esto, al menos en referencia al teatro. Y que obviamente él comenzó por escenografías, vestuarios y cuerpos, y luego llevó al texto como un lugar donde producir iconografías que la pintura no permitía producir. Y iconografías precisamente posdramáticas, ¿no? Entonces me parece muy, muy, muy interesante el camino que habéis comenzado y ahí no lo dejéis, porque eso es llevar Picasso al siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Irene. Muchas gracias a vosotras por la invitación. Un placer. Volveremos. Gracias a todas las asistentes, los asistentes y los que vendrán luego, que nos conocemos, pero que hola y que aquí estamos para vosotras también. Hasta muy pronto. Hasta la semana que viene, vamos. Os enviamos la invitación. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.